El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump ya ha nombrado a algunas personas de confianza para integrar su futuro gabinete y aspira a que puedan asumir sus puestos sin tener que someterse al proceso de confirmación en el Senado. Según el diario The New York Times, Trump ha decidido nombrar al senador por Florida Marco Rubio, de origen cubano, como secretario de Estado, pero la decisión no es definitiva. El vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, rival de Trump en las primarias republicanas de 2016, sería el primer latino en ocupar el cargo. Como asesor de seguridad nacional se perfila el congresista por Florida Michael Waltz, según los diarios The Washington Post y The Wall Street Journal. El domingo, Trump, de 78 años, anunció que confiará el control fronterizo a Tom Homan, un defensor de la política de mano dura que ya estuvo al frente del Servicio de Inmigración y Aduanas. Trump, que asumirá en enero, nombró el lunes como jefe de la Agencia de Protección Ambiental a Lee Seldin, un excongresista republicano de 44 años del estado de Nueva York. En la misma línea, el magnate anunció a la congresista republicana Elise Stefanik, de 40 años, como embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Sí. Según la constitución estadounidense, el Senado debe aprobar los nombramientos hechos por el presidente, pero Trump ya ha dicho que intentará saltarse este paso. Para ello, pretende utilizar una cláusula constitucional que permite al presidente realizar nombramientos temporales cuando el Senado no sesiona. El republicano 45 quinto y próximamente 47 séptimo presidente de Estados Unidos será recibido por Biden el miércoles en la Casa Blanca.